Amigos, ahorita, a ver, nos encontramos en medio de esta cuadra. Aquí se llama Cruz Verde, esta calle, miren. Bienvenidos, bienvenidos. Ahorita le vamos a ver, ay, pensé que era un carro, pero es un mugrito, amigos. Bienvenidos, bienvenidos. Ahorita, pues miren el solecito. El cielo, ¿cómo se llama? El cielo azul. Ahorita pues aquí andamos con mi Purepecha, miren. Un saluditos. Y Jade. ¿Qué hubo, qué hubo? Ahorita estamos aquí, me acompañan. O las acompañé yo pues aquí al doctor, amigos. Ahorita pues, y dije, pues ahorita voy a grabar una calle aquí por... A ver. Nos metimos aquí. Ahorita si vieron donde empezamos, para allá arribita los lleva al centro. El centro de Pátzcuaro. ¿Le damos para acá o qué? Nunca. Está loco. Calle Vicente Guerrero, miren. Creo que nunca les ha grabado esta calle, que no. 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 Melanie está feliz ahorita por las noticias que le dieron ahorita. Y también Jade. ¿Tú también, Jade? Tenemos una sorpresa, amigos, pero... poco a poco se las diremos. Porque ese llanto, a ver. Y es el... ¿Se escucha como que hay fiesta, no? ¿O qué? Ahorita hubo como desfile de animales. No, es que los morritos ahorita salieron de la escuela y... pues no sé si de la escuela, pues ahorita vimos bien hartos morros, pues... que desfilaron y todos tenían su trajecito. Mira, Vicente Guerrero. Es una callecita chiquita por aquí. Nunca me meto por estas calles. Nunca he estado por esta zona y dije que era un buen tiempo para aprovechar. Ya saben, hay que aprovechar el momento, amigos. Ya voy a empezar a contar lecturas, amigos, de... pues no sé, miren, aquí hay como una... está chida esta pared, mira. A ver, como una fotito se viera chido ahí yo, como una... A ver. ¿Por dónde vamos? A ver. Y Melanie, mi madre, Melanie dice, ay, no quiero estar en la cama. ¿Se ve chido aquí, no? Sí. Ya, pon una foto, mira. No. Una pa'l face. Una patita. Mira, ¿qué dicen de las casas de menta, Melanie? Casa color menta. Dicen que en las casas de color menta hay violencia. ¿O cómo? Agresión segura. Es que los TikToks que hay han salido de gente que vive en la... según en casas de menta, de color menta, según hay mucha violencia. No sé, pues, quién sabe, ojalá y no sea la ocasión ahí. Ahorita le vamos a tapar aquí porque, ¿cómo se llama? Hay música por aquí, parece que hay un gym. A ver, lo voy a tapar. O le voy a correr un poquito. Ahí me alcanzas, Purepecha. Le voy a correr aquí luego. Es que hay una tiendita aquí al lado, era. Había, pues. A ver. Es que la otra vez me registraron una... mira. Se venden frijoles cocidos. ¿Qué hubo? No es cierto. Pues ahorita... Un saludo a todos mis purepeches, amigos. Un saludo para la familia y a Trinidad. Un saludo para el compa Ariel Trinidad, amigos, que nos mira y nos manda saludos. Y aquí le regresamos otros saludos de su querido. Aquí el pure, mira. Un beso, carnal. No es cierto. A ver. Esta calle está como chidilla. Sí, no, está como... ¿Sí está larga o no? Es que va como de... va de una esquina a otra. ¿Qué? ¿Por Obregón o te saca la calle Obregón o es la otra? Por eso digo, está aquí, a un lado está... miren, aquí está el cerro, allá se ve el cerro.
si quieren ver el Cerro Blanco, ya lo cruzamos todo con la moto. Ah, miren, ¿dónde está el taquero? ¿Dónde está el taquero, raza? ¿Cómo se llamará esta colonia? A ver. Esta casa ya casi la terminan, amigos. A ver. Pensé que era calle para acá. Nah. Pues amigos, miren, ya vamos saliendo. Pues aquí en esta callecita. A ver. ¿Para dónde le damos? Ya les hemos grabado para allá abajo. Toda esa calle para abajo los lleva a... Tanganzuano, ¿sí o no? O al Bodega Aurrera más que nada. Igual no. Al Copel, de allá abajo. ¿Vamos a dar una así para acá arribita o qué? Sí. Sí, porque les digo, para allá atrás viene siendo como la calle de Obregón, ¿no? ¿Sí no? ¿Es la calle de Obregón? Aquí se está de reverso el compa. Mira, Melanie, ¿no quieres jugar Mario? ¿No quieres brincar, güey? Parece que hubo fiesta, miren. Se puso las banderitas aquí, bien nice. El carnaval. Esta calle, ¿qué onda? A ver cuándo la cruzamos. Le voy a acercar, miren. ¿Para acá arriba dónde nos lleva? ¿Para dónde nos va a llevar tú? A la izquierda. Y para abajo. Mira las banderitas. ¿No sabes? A ver. Aquí hay una tienda. Con cuidado no nos vayan a atropellar. Esta calle sí no sé cómo se llama, ¿no sabes? Es que no había nombre. Un nombre por ahí. Oh, sí, aquí en esta calle te lleva al panteón. Sí. Aquí para arriba te lleva al panteón del centro. ¿Cómo se llama ese panteón? Panteón Municipal, ya. ¿Te escucharon? A ver, ahorita le... Pues no se les olvide suscribirse, amigos, dejar su like. Ay, para los que... ¿Le damos para acá o para allá, para arriba o para dónde? Para abajo. ¿Para dónde dices? ¿Para abajo será que sí? La otra es el panteón. ¿Para acá arriba? Ajá. A ver, con cuidado. Vamos a pararnos aquí en esta esquinita a ver el cielo. Mira. Es que el taxi, ¿cómo se llama? No podía pasar. ¿Sí le damos para abajo o qué? Pero ¿para dónde nos lleva? Para allá. Vamos a darle para acá abajito. Vamos a dar una vuelta para acá arribita, yo creo. Sí. Lo malo que no están las... El nombre de las calles. Mira, venden tortas estilo Santa Clara, tú. ¿Cómo ves? ¿Te acuerdas que te había dicho ayer que vendieron? Melanie quiere emprender tortas. Quiere copiarle la receta a Santa Clara. ¿Cómo ven, amigos? ¿Sí le comprarían a la Purepecha sus tortas? Si llega a 1,000 likes, ella tiene que ponerse a vender tortas. Porque ya lo dijo, miren el cerro. Ahorita, pues, nunca he cruzado por aquí, yo que no. Ahorita pues ya lo estamos cruzando. Es que necesito ver el, ¿cómo se llama? Tú. Acá que hay. Parece que hay muchas sunflowers acá, ¿no? Girasoles o son. Parece que. ¿Qué rollo con esto era? Miren, amigos. A ver. Vamos a ver, nos tenemos que mover aquí un poquito porque...
Para allá arriba no. No están los nombres, tú. A ver. Para allá, pues igual los lleva a la calle Obregón. Ahorita subimos para. ¿No salimos por ahí? Creo que ya caminé por aquí. Es la Zapata. Vamos para acá arriba. Pues tiene que ver, yo creo. A ver, creo que ya caminé estas calles, pero... Sí, creo que sí. Ya ni sé, amigos. Ya visité todo el pueblo yo. Ya soy, como dicen, el Cristóbal Colón de México. De Pátzcuaro, pues. Me falta todo. Todavía me falta todo México. A ver. Otros saludos para la... Para todos. Para todos los que nos watchean. Aquí subiendo una subidita, miren. ¿Escuchan a los gallos? Ustedes pensaban que era yo, pero son los gallos, amigos. A ver. Sí, ya les recorrimos toda esta zona. Que es la Zapata. Para que vayan a buscar la Zapata. El cerro, miren. Bien tranquilo aquí. Hemos cruzado todo ese... Con la moto, amigos, para que... Para que vieran cómo se miraba. Pero nunca grabamos cómo se miraba la ciudad desde allí, ¿o? No. ¿Por qué? No sé. Sí, no es cuando dije que se veía bien chingón, ¿no? Pero miraste, ¿no? Pero grabé también, creo, ¿no? No sé. Sí, porque subimos arriba, ¿no te acuerdas? Ay, no. Está caliente, ¿no? Pero perdiste el paraguas. Te digo. ¿Dónde lo olvidamos? En la fiesta se lo olvidó. Melanie se puso bien peda y... A ver, miren. Aquí uno camina como venado. Por aquí. Sí, aquí tienes que ir. ¿Cómo se llama esta calle? Pues ahorita vamos para arriba, para el centro. Miren, bajamos ahí por las... Para aquí, para bajito. Sí, ahorita bajamos, pues, para no subir para aquí. Para allá, miren, los lleva... Pues no se los lleva para acá. Para allá abajo, que diga. A la carretera. Un Oxxo, miren. Ya empezaron a poner Oxxos por todos lados. A ver, vamos a... Está larga esta calle, amigos. Nos lleva a Panteón. ¿Cómo se llamará esta calle? Si alguien sabe, comente. Allí dice número. El número, pero no en la calle. Ok, pues. Ya pronto visitaremos otros pueblos. Ahorita no. No hemos ido a otros pueblos. A ver. ¿Camino por el medio o por la banqueta? Vamos a caminar por el medio. ¿Cómo se llamará esta? ¿No sabes cómo se llama la colonia tú? Solo centro, yo creo, ¿no? ¿Por el panteón? Si te dicen, ahí por el panteón, por esa calle que baja... Para abajo.
pero para abajo, para acá o para allá abajo. Aquí hay, está solito, miren, se ve muy calmado. Será porque es como la, ahí venden cosas, miren. Es que a la hora de la comida todos se ocupan y se pone como solito aquí. Ayer en una panadería. A ver. Vamos a ver. Aquí es donde pues nos cayó un rayo la otra vez. Hace mucho pues. No nos cayó a nosotros, pero cayó ahí en el poste. Ah, miren, una tortillería de Don José. Aquí a la de izquierda hay como una barbershop, pero no quiero grabar porque luego se enojan. Hay gente enfrente y luego piensan que los ando grabando a ellos. A ver. Pues amigos, ¿cómo ven? Aquí andamos. No se les olvide dejar su like y su comentario, porque así solo pues seguimos aquí pues. Hasta me compré un celular para que pues seguir grabando para ustedes. Es que sí, ¿cómo se llama? Me gusta que vean las calles pues. Y dije, ¿cómo voy a parar de grabar? Me ocupa mi purepechada mirar cómo están estas calles. La Jade nos quebró el otro celular, amigos. ¿Para acá abajo le damos o qué? Es que no hay nombres tú. ¿Por qué será? Miren, empezamos desde aquella esquina. No van a alcanzar a ver porque ya no estoy en medio de la calle, pero estamos aquí, solo estamos dando solo unas vueltas por aquí, amigos. Ah, ¿unas playeras o qué? ¿Unos nuevos shoes? ¿Nos compramos unos nuevos shoes o qué? Era. Con la moto se me di. Ay, muy recio. A ver si me compro una cuatrimoto un día. Para grabar en la cuatrimoto. Ah. A ver cuándo les grabo esta calle. A ver, a ver. Todas las calles en la derecha los lleva a la carretera, la que rodea aquí pues Pátzcuaro, mini carretera pues, una carretera ahí chiquilla. Aquí deberían poner como banquetas, ¿no? Saludos, compa. Aquí deberían poner como banquetitas, tú, bien nice, ¿no? ¿Cómo? Banca, así como para que se sienten los turistas. Una placita, pues así, ¿sabes cómo? Sí, estaría bien. Como la que está allá en Romero. Donde te sientas a. Para el Día de Muertos, ¿cómo se llama? Se sienten allí toda la gente, ¿sabes? No esté parada como pues viendo todo el rollo. ¿Para dónde le vamos a ir? Aquí está el panteón, les digo. ¿Dónde? Oh, no lo había visto. Oh, aquí venden cositas, miren, para que le pasen. Pues aquí estamos ya en la. Vamos para acá, tú. Miren, calle Espejo. Es la que estuvimos ahorita recorriendo. Ahorita nos estamos metiendo aquí en la nueva del panteón. A ver. Ahí está, les digo, el panteón, miren.
Aquí, ¿quién dijo que es de aquí? ¿Mari, Miriam Mar o quién? No sé, aquí hay mucha gente que también radica en los Estados Unidos, que vivía aquí, que cruzaba estas calles, pues, amigos. Miren los arbolitos. Ay, me ando trompezando. Ay, hay una nievería. Pastelería, perdón. ¿Acá qué hay? Como escalones, ¿para dónde? ¿Qué hay ahí arriba? ¿Una piscina? No. ¿Deberían poner piscinas aquí en Pátzcuaro? No. En la unidad, yo creo, no. ¿Por qué no? Si en el verano aquí la gente estaría bien, bien activa, imagínate. Negocios alrededor de ahí podrían sobresalir más. Deberían hacer una piscina, si alguien nos escucha y empieza un movimiento. ¿Una chamarrita o qué? Unas camisas, unos calcetines, miren. No. ¿Qué venden por aquí? Melotita, señorita. ¿Ahorita? Tengo blanco y amarillo. Oh, aire, tienen de los dos. Gracias. A ver. Para que sientan, solo pónganse sus lentes, amigos. Van a sentir que caminan aquí. Se van a sentir como el puré. Miren, miren, van a decir, ay, ese soy yo, miren. No, no es cierto que no, tampoco se atrevan, amigos. Atrevidotes. Atrevidotas, yo creo son las malas mujeres que dicen, son las curiosas. O hasta los vatos, yo creo, dicen, vamos a ver si está cargado mi puré. Hay que ir en blusitas para las damas, para que enseñen sus... A ver. Ahorita pues nos subimos aquí. Aquí venden plástico. Nos vamos a bajar aquí a la banqueta. Aquí ya hay muchas cosas. Aquí van a empezar a ver ya los puestos del centro. Miren. Aquí está exhibido todo eso. Aquí está la purepecha también. Miren, ella no se vende. O quién sabe. No sabemos sus mañas. Pues aquí estamos por la calle, ya saliendo aquí de la nueva del panteón. Miren. Me ando trompezando. Ok, estamos en Codayos, San Juan José de Codayos. Hace tiempo que no camino por estas calles, amigos. Desde que tumbaron el mercado, ya casi no lo... ¿cómo se llama? Visitamos, ya no compramos acá. Miren, ahí venden. Ya hace tiempo que no pasamos por aquí casi. Para los que querían ver el centro, miren, ya estamos aquí. Empezamos en la Cruz Verde. Terminamos aquí en el... Pues estamos aquí por el centro. Miren, aquí hay como sus verduritas. Su frutica. Ahorita pues... A ver qué vemos. Me hubiera traído mi moto para andar viajando por el centro en la moto. A ver. Ay, no en la música. Me la voy a correr, amigos. Ay, no en la música. A ver, le voy a correr para acá. Córrenle. Yo no tengo derechos de esa música. Ahí nos vemos mejor.